Quique Poncada, Fabio Malebona, tus discos radioactivos, Rockeros en Español. Y nuestras cámaras de Y Algo Más se trasladaron directamente a los estudios de Radio Ritmo para felicitar a los chicos radioactivos en su primer aniversario. ¡Boom! Quique Posada y Fabio. ¡Felicidades! Tenemos aquí muchos amigos, gente linda, y queremos saludar en especial también a Raiza Palumbo, que vino a acompañarnos y vino a hacer tomas para su programa Y Algo Más, que sale los viernes a las 8 de la noche por el canal 21 de Televida en todo Miami. Así que no dejen de sintonizar, lo que estará buenísimo el próximo viernes a las 8 de la noche. Entrevistas también, entre otras, con Ricardo Montaner. Va a estar increíble el programa. Felicitaciones a Raiza por su programa de televisión. Están aquí con nosotros y también te van a poder ver lo que es Quique y acá lo que es Fabio. Hola, ¿cómo están? Raiza, un saludo, un beso para todos. Fabio, Quique, el radioactivo. Radioactivos. Ahí está. Y estamos celebrando un año y por ese motivo. Las velitas. Por ese motivo, entonces nos han venido aquí a visitar. Gracias a toda la gente de Miami que sigue cada semana este programa. Y también un agradecimiento a la gente linda que nos acompañó aquí de MTV Latino, que también están invitando a un concierto el próximo miércoles con el grupo Caifanes. La gente que llamó, gracias. Serán notificados de dónde será el concierto y va a estar increíble. Por supuesto, un cierre con las primicias. Un esfuerzo brutal el que han hecho las chicas aquí de MTV, invitando a toda esta gente para ese gran concierto que va a ser el miércoles, ¿no es cierto? Sí. Gracias, chicas, por haber venido, por habernos acompañado. Fue un placer trabajar con la gente de MTV y saber secretos que hay detrás de las cámaras. Y si la gente supiese. Como cuánto ganó. Bueno, bien, vamos a despedir de esta manera. Nos vamos a despedir con un clásico. Pero antes que nada, no se pierdan el próximo programa, que va a ser de muchísimo miedo, La Noche de las Brujas, aquí radioactivados. Ay. Sí, ay, loca. Las chicas que van a estar acá, las brujas. Pero no, va a estar buenísimo porque tenemos a un grupo francés que canta japonés, o a un grupo japonés que canta en francés rock. Hiroshima se llama, buenísimo. Tenemos también Por su Hijeco en los clásicos y también tenemos muchas cosas nuevas, Identikit, en fin, algo brutal. Y también la otra semana, el especial de 2 horas que está esperado, el aniversario de Boom 6 de noviembre. Chicos, sigan escribiéndonos para ver quién se gana todos esos CDs, un paquete que estamos preparando con Quique, buenísimo, pidiéndole las canciones que quieren para ese programa, el que escriba. La canción que más se pide va a estar en el programa. Al 2960 Coral Way, Miami 33145. Recuerden, este es el programa que está haciendo Histeria en Miami.